la preeminencia de Él en quién soy y en cómo soy. Yo elijo, yo soy así, que me aguanten. Eso lo dice yo que estoy en el trono. Señor, ¿cómo querés que sea? Hace que fluya el fruto del Espíritu. Quiero estar lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. Quiero. Señor, quiero que tengas la preeminencia en cómo soy. Quiero que tengas la preeminencia en quién soy. Cuando alguien saca pecho y muestra jinetas y se pone orgulloso, la preeminencia la tiene él y quiere tenerla más grande cada vez. Pero aquel que dice, nada es mío, todo vino de él, y lo que Dios me dio es para él, y todo lo que estoy administrando subsiste en él. En lo laboral, ¿sabe la cantidad de cristianos que dejan a Dios acá dentro de la iglesia cuando se van a trabajar? Se nota en su forma de hablar, en su forma de mirar, en sus acciones. ¿Y en los negocios? Yo amo a Dios y le canto unas canciones de consagración, pero las decisiones en mi negocio las tomo yo. ¿Por qué? Porque es mi negocio. Estás pensando como piensa el sistema del mundo. Esto lo hizo Él y lo hizo para Él. Y solo va a subsistir en Él. Conozco un montón de impíos que tienen un negocio grande. Pero no se lo dio Dios. ¿Vino con vida abundante o cómo está eso? Probá. Y algunos a veces buscan a Dios para que le dé paz y buscan al diablo para que le ayude en los negocios. Y hacen sus trampas y sus cosas y por allá y por acá. En tus paseos, en tus viajes, preeminencia a Dios. ¿Para qué voy? ¿A dónde me estás llevando? ¿Cómo lo voy? Quiero disfrutarlo, quiero que seas el centro. Hasta en mis vacaciones quiero que seas el centro. En mis compras, en mis decisiones de... Me quiero mudar, me quiero ir a otro lado. Perfecto, deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero no quieres ir un poco más allí y preguntarle a Él qué le parece? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué le gusta? En tus elecciones de vida... No, dejo la célula. No, agarro. Bueno, voy a ver cuándo sirvo a Dios. Y está ahí, momento. Esa es gente sentada con cara de mucha seguridad en su propio trono. El que está rendido es: Señor, no quiero hacer nada sin una palabra. No me atrevo a hacer esto o a dejar esto, o a decidir si tengo ganas de servirte o no se me canta la gana servirte. Señor, la preeminencia en mi vida, porque quiero que todo me vaya bien, porque quiero que todo esté impregnado de la vida del cielo. Señor, me abriste el cielo y a vos te dio placer entregarme el reino, pero Él no lo quiere mezclar. Elijan ahora a quién van a servir. Elijan ahora a quién le vas a entregar tus cosas y tu vida. Dios no va a compartir la gloria con nadie. Cuando querés hacer un poco de allá y un poco de que el sistema de este mundo, que mamón te ayude, que el diablo te ayude, Dios dice, bueno, trabaje con él. Pero lo que es para mí es todo para mí. Y aquel que pierda su vida, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, perderá lo que la lógica de este mundo le dice. Pero yo le voy a entregar la abundancia del reino, la abundancia del cielo. En mis prioridades yo puedo notar si Él tiene la preeminencia o no. ¿Saben? Cuando yo oraba por esto la semana pasada y en estos días, el Señor mil veces me habló de que Él está en pedazos en algunos cristianos. Hay cristianos que han tomado pedacitos de Él, que han tomado partes de Él y lo han colocado en partes de ellos. Yo te consagré mi alma para que la salves, pero no te metas en mi vida de acá abajo. En sus cuestiones personales, políticas, como ciudadano,
Ah, yo voy a votarle a este porque este me dio tal cosa y me hizo que entren a trabajar mi hijo y mi pariente y mi tía está con sueldo. Gracias al eminente señor Periquito que trabaja ahí. Pero ellos están enseñando cosas contrarias a Dios. Ya sé, pero él me ayudó. Y con él tengo plata. Y con él tal cosa. En esa área la política la mando al tacho de basura si la preeminencia es Dios. Me importa él y soy cristiano cuando oro y soy cristiano cuando voto y soy cristiano cuando hablo con un político. Le digo, esto se hace así y se hace lo otro. ¿Dónde pongo la preeminencia?